Hola, aquí estoy tu párroco, el Padre Ángel. Bienvenidos otra vez a la parroquia de St. Joseph aquí en Mountain View. Bueno, que la semana pasada el obispo Oscar Cantú de San José nos mandó una carta pidiéndonos a nosotros, sacerdotes de la Iglesia Católica aquí en el Valle del Silicón, de que pongamos toda la gente o todas las feligreses en el camino hacia la sanación de este país. Entonces nos pidió el obispo que rogáramos al Señor para que nos dé esa sanación de este país, porque está muy, una nación está muy dividida. Pero mira, queridos hermanos, hablando de la palabra sanación, hace falta saber la causa. La causa de la enfermedad para tener una, sanación buena y fuerte, digo. Como un médico, ¿no? Un médico para dar un diagnóstico, diagnóstico de su enfermedad, hace falta por un médico saber la historia de la persona, de cómo fue contagiado con esta enfermedad, o todas las informaciones para saber la causa o la raíz de la enfermedad. Así también nosotros, en este camino para la sanación de este país, saber la causa de esos problemas que tenemos en este país de Estados Unidos ahora. ¿Qué es? Yo digo, el problema es, hay mucho odio aquí, en este país. Odio entre los de la izquierda contra los a la derecha. Y nadie está en el medio. Ahora, queridos hermanos, Dios nos está llamando para ponernos aquí en el medio. Para difundir este odio. Para quitar ese odio. Con el Dios de amor. Y nosotros, que seamos los instrumentos para que haya amor, para que haya perdón, para que todos respeten uno a otro. Esa es nuestra misión. Pero no basta que reconozcamos la necesidad de hacer esto. Lo importante es que hagamos, que lo hagamos enseguida. No tenemos que esperar mañana o pasar mañana, sino ya. Ya es el tiempo. El Señor dice, ese es el Cordero de Dios. Ese es este domingo, ¿no? Aquí es el Cordero de Dios. Sí, de verdad. El Cordero de Dios, Jesucristo, está con nosotros. Pero hace falta que tú y yo, que estemos allí, proclamando la presencia de Cristo, proclamando la existencia de Dios entre nosotros, porque, como dice el refrán, somos una nación debajo de un Dios, pero es un Dios de amor, Dios de unidad y Dios de paz. Y ustedes, como yo, todos nosotros, que proclamemos esta naturaleza de Dios que ha sido como nosotros, para darnos un gran ejemplo de cómo amar y perdonar, de cómo estar en unidos, o estar en unidad delante de la Trinidad, y para que estemos aquí en el camino de la paz que nos lleva hacia el cielo, nuestro destino. Amén.